Vladimir, buenos días. Hola Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me decías, estábamos conversando esta mañana, me decía que no está lloviendo por allá, pero que bueno, que hay mucha expectativa con lo que pudiera ser la presencia de esta tormenta tropical, Nicole. Así es, así es. Y aquellos que están en Florida tienen que estar atentos porque ya son 34 los condados que han sido declarados en emergencia y sé que aún es muy temprano para decir si va a entrar o no como categoría 1, pero hay muchos modelos que indican que sí, que va a llegar al menos tipo categoría 1. ¿Esto qué significa? Vientos sostenidos entre 45 y 55 millas por hora, así que hay que estar atentos. No va a ser, y tú bien lo dijiste al principio, no va a ser un huracán Ian, no va a entrar con la ferocidad con la que entró la tormenta anterior, pero sí hay que, por supuesto, siempre tomar las medidas correspondientes, algo que aprendimos, Sergio, y tú lo sabes muy bien. Si te mandan a desalojar, a evacuar tu zona, pues vas a tener que irte, porque lo peor que puede pasar es que se repita de alguna manera, si sea en menor grado, lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del huracán Ian. Tal cual, tal cual. Así que lo recomendable siempre es estar pendiente de las noticias locales. Así es. Amigas, amigos, o sea, ustedes si vive en Tampa, pues procure buscar las noticias de los canales locales. O si está en, bueno, en cualquier lugar donde se encuentre, porque justamente los canales locales se dedican a eso, darles información de lo que está pasando en la zona. Si ordena una evacuación, pues haga caso para evitar cualquier tipo de inconveniente. Así es. Pero sí, 34 condados significa casi que toda Florida, ¿no? Sí, y lo que tú dices, el tema de los canales locales es determinante. Para aquellos que tienen poco tiempo viviendo en Estados Unidos, los canales locales trabajan directamente con cada uno de las, digamos, las alcaldías, como le decimos en nuestros países, ¿no? O los departamentos, que son los condados acá, y tienen toda la información, qué está ocurriendo en términos de tráfico, si hay alguna ruta, alguna desviación, cualquier cosa, que sin duda alguna lo que tú dices es cierto. Así podemos ver un gran canal nacional, sí lo podemos hacer, pero en términos de detalles para protegernos, definitivamente, y no es porque sea, porque yo trabajé para uno, ¿no? Pero sin duda alguna tienes todos los detalles alrededor de tu zona, así que qué buen consejo que acabas de dar. Bueno, Vladimir, vamos a hablar ahora, vamos a irnos un poco huracán. A otro huracán. Bueno, quiero conocer tu punto de vista, tu análisis de lo que fue este encuentro Macron-Maduro. Yo decía que hace unos años, nada muy reciente, tampoco es muy lejos, Macron decía que Maduro era un dictador y reconocía a Guaidó como el presidente, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero bueno, ayer vimos este acercamiento, se haya dado de forma fortuita o no, pero se dio, es un acercamiento, y algunos afirman, y es lo que quería preguntarte, Vladimir, algunos afirman que esto pudiera ser la posición que tendrían algunos países de Europa con respecto a la administración de Maduro. ¿Qué piensas al respecto? Wow, son varias cosas que puedo traer a la mesa, ¿no? Primero busquemos el contexto, una reunión en torno a un tema que ha sido una gran hipocresía internacional. Hablar de cambio climático y hablar de acciones colectivas es una gran mentira y me hace recordar aquellas críticas que recibían estas organizaciones por parte de expresidentes, como el caso de Donald Trump. Maduro tiene 9 años destruyendo la selva amazónica venezolana, pero a un nivel, a una velocidad que ni siquiera con Hugo Chávez se llegó. Entonces, ¿por qué comienzo con este punto? Bueno, porque tenemos una reunión de políticos que, bajo el principio común de la hipocresía, están hablando de un tema estéril porque no van a resolver absolutamente nada. Comencemos por allí. Esto en un primer lugar. En un segundo lugar, ya comenzando a meterle la chispa política, que sé que es lo que están esperando, Europa... Si Estados Unidos lee mal lo que ocurre en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina, a mi modo de ver, mucho peor Europa de cara a América. ¿Por qué? Porque Europa tiene un concepto de socialismo que es totalmente distinto al que tenemos nosotros en América. Ese concepto de socialismo europeo es un concepto basado en igualdad, en efecto, pero en prosperidad y en generación de capital, que es algo que no, como que no coincide con los modelos americanos. Entonces, muchas veces esta gente Piensa, y aquí viene la primera alarma, la primera red flag, como le llaman acá, piensan que en el continente se puede replicar algo similar y vemos un Macron diciendo es que el continente se está recomponiendo. ¿Qué significa eso? Esa sería mi primera gran pregunta para Macron. Más allá de que si le dio la mano, que si el tipo es presidente, que si lo reconoció, que si no lo reconoció, que ustedes saben que los políticos a este nivel me tienen sin cuidado, sobre todo cuando se trata de Venezuela, y lo que ellos digan o no, sin cuidado, porque que reconozca o que no reconozca, no va a haber mayor diferencia, y voy a hablar en específico las razones por qué. Pero el preguntarse, Sergio, ¿cómo que se está recomponiendo el continente? ¿En qué contexto lo estás diciendo? ¿Cuando acaba de ganar Lula? ¿Cuando ganó recientemente Petro? ¿Cuando ganó Boric en Chile? ¿Cuando se supone que vienen unas elecciones adelantadas en Venezuela para el 2023? ¿A qué te refieres? ¿A que la recomposición implica que el continente se está inclinando a la izquierda y que solamente quedan prácticamente 3 países de América Latina que están en el centro o en la derecha? Y eso es una alarma, por supuesto. Ahora, ¿Europa ha sido determinante en la lucha para conseguir la libertad en Venezuela? La respuesta es no. No, vemos Noruega, cómo ha funcionado como una especie de circo, de carpa, que sirve para que aquellos trabajadores del circo, incluyendo los payasos, se reúnan y hagan pues lo que ya nosotros hemos visto. Así que, a mi modo de ver, y la primera lectura, Sergio, es, número uno, si Macron le dijo presidente o no a Maduro, a mí me tiene sin cuidado. Yo creo que no va a quitarnos ni a ponernos. El tema de la legitimidad es de cara a la ciudadanía, al pueblo. Maduro no es legítimo dentro de Venezuela, pero es el que gobierna, es el que manda. Desgraciadamente es el que manda. Entonces, el punto de Macron, en todo caso, insisto, está en qué va a hacer Europa de cara a una recomposición del continente, porque sí la hay, pero una recomposición peligrosa. Porque si vamos a las peores crisis que ha vivido el continente, digamos, América Latina, han sido a partir de los gobiernos de la izquierda, incluyendo aquel tiempo de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, del propio Lula, de Dilma Rousseff, de Evo Morales, de todos ellos. Entonces uno se pregunta, y es la, insisto, es lo que yo quisiera cuestionarle a Macron. ¿A qué te refieres con la recomposición del continente? Ahora, pero será en todo caso, Vladimir, pudiera ser una puerta que se abre para el reconocimiento que tanto se ha dicho en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, reconocimiento por parte de gran parte de Europa hacia la administración de Maduro, inclusive pues España, por ejemplo, pudiera, se ha especulado muchísimo que pudiera reconocer como tal a Maduro. No sé. Sí, y ahí es donde viene el peligro. Ahora comencemos a hablar de esos peligros. ¿Quiénes tienen las riquezas venezolanas represadas, si queremos decirlo de alguna manera? Una de ellas es Estados Unidos, y hemos visto cómo parcialmente ha comenzado a flexibilizar sus medidas. Y por otro lado, lugares como Gran Bretaña, que tiene $1.000 millones en lingotes de oro. Pero no solamente Gran Bretaña, hablar de Portugal y los negocios que tenía Portugal también con el régimen venezolano. Entonces, el problema detrás de un posible reconocimiento de Europa no es político, esto no va a ser más fuerte al régimen dentro de Venezuela necesariamente, pero sí lo puede hacer más fuerte económicamente. Porque en la medida en la que esos bienes venezolanos que le pertenecen al Estado se le entreguen a un régimen que no consideramos legítimo, pues entonces ahí vamos a tener, digamos, el régimen va a tener una manera de oxigenarse aún más. Entonces sí, y además esto está en paralelo a lo que se ha dicho, un secreto a voces, que el presidente Biden, la administración del presidente Biden podría, presuntamente, en enero, es decir, en 2 meses, ya quitarle el respaldo a Guaidó y continuar su camino que nunca terminó, porque yo quiero que estemos claros, las negociaciones internas con el régimen de Maduro nunca cesaron. Y esto es parte de la geopolítica internacional. No cesan, siempre hay negociaciones secretas y esto se ha mantenido. El asunto está en que ya podemos comenzar a ver un Maduro un poco más cómodo, no solamente viajándote hacia Egipto, sino de pronto lo vemos aterrizando en la próxima cumbre en París y uno comienza a preguntarse qué pasa con las órdenes de la Interpol. Y comenzamos, digamos, a relativizar todo hasta que otra vez esta gente se siente libre en el mundo, que digamos que este es otro paso, que sería otro beneficio, pero personalísimo para estos individuos. Bueno, de hecho, por aquí consultaba a alguien, preguntaban acerca de cómo es posible que pueda viajar así tan libre. Bueno, hay que recordar que Egipto es uno de los países que efectivamente pues no ha dicho... No tiene acuerdo. O sea, entonces, por tanto, pues no tiene ese inconveniente, digamos, de viajar. Y básicamente una orden de detención que se pueda dar, imagínense ustedes, lo veo como muy difícil. Incluso si Maduro llega a viajar a París, tampoco eso va a ocurrir. O sea, pero depende, ahí vamos, eso depende del contexto, porque si tú tuvieses, y ahí vamos ahora sí a la crítica a Macron, si tú tuvieses un presidente francés que, insisto, más allá de la mano, porque también les puedo decir, cuando él le habló a voz baja, con un tono muy bajo a Maduro, a mi modo de ver le estaba diciendo, hey, tenemos que ver cómo resolvemos el desastre que tienes allá. Eso fue mi lectura. Y me pareció una lectura muy europea, porque así son. Mira, vamos a ver cómo a través de un diálogo, de un acuerdo, podemos resolver. Porque tienes un desastre allá, pero hay que resolverlo. Eso fue lo que yo leí. Ahora, si se supone que la Unión Europea está trabajando mancomunadamente con Estados Unidos, si se supone que hay una orden del Interpol para detener a Maduro, si se supone que hay incluso una recompensa en contra de Maduro, y Maduro aterriza en Francia, esto bota completamente por la borda cualquier tipo de seguridad jurídica para aquellos que están buscando justamente justicia en torno a este tipo de detenciones. Esto no creo que ocurriría en Inglaterra. Yo creo que iría preso, yo creo que podría ir preso en Alemania, pero yo no estoy ahora tan seguro de España de ninguna manera, no lo veo, ni en Portugal ni en Francia. Entonces sí, es una alarma, pero es una alarma que no es inesperada, insisto. Los europeos están acostumbrados a que aunque les bofeteen la cara 80 veces, se vuelvan a sentar. Y tiene lógica, los europeos son los que han vivido los peores embates de las guerras mundiales, por ejemplo. Entonces, no me extraña que esto ocurra, ya ocurrió con Noruega, incluso con el Vaticano. ¿Cuántas veces el Vaticano ha servido de comodín para el régimen de Maduro y antes para el propio régimen de Chávez? Sí. Ahora, Vladimir, por supuesto, vuelve a salir a colación el tema de estas negociaciones, conversaciones, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y, bueno, caemos en lo mismo, pero, ajá, vuelven a hablar. Incluso Macron dijo que se iba a reunir con Fernández, con Boric y con Petro para hablar de Venezuela. Y ayer también sale Canadá diciendo que sí, que hay que insistir en ese bendito diálogo, que al final yo no sé qué es lo que va a salir si es que se da como tal esa conversación entre el régimen y la oposición. Bueno, tú sí sabes que va a salir. Bueno, pero claro. Tú más que nadie sabes que va a salir de ahí, porque tienes años retratando los diálogos desde la mesa de diálogo allá en el Hotel Meliá Caracas con Hugo Chávez. Desde aquel entonces, ¿cuántos años son, Sergio? ¿20 años de diálogo? Desde el año 2002, ¿no? Del 2002, 20 años de diálogo, cuando estaba el expresidente colombiano... Gaviria. Gaviria, es decir, para diálogo tenemos una enciclopedia. Yeah. Y todos han obtenido el mismo resultado. Así es. Control del régimen. That's it. No hay más nada que se pueda lograr allí. E insisto, por eso es que yo sigo creyendo lo mismo que creí desde el principio de los diálogos en Venezuela. Si tú no tienes un miedo creíble para que obligues a ambas partes a sentarse, a ceder, no vas a hacer nada. Para mí, Maduro no tiene ninguna necesidad ni de dialogar, ni de negociar. Él puede adelantar 30 veces las elecciones, la puede poner en 10 años, lo que ustedes quieran. No hay posibilidad, porque no hay temor, bueno, porque hay consecuencias. Pero igual sí debe tener algún tipo de presión, Vladimir. O sea, pero el punto está en que si la presión es lo suficientemente fuerte o no. ¿Sabes que en psicología, Sergio? Y hay un ala de la psicología que se encarga de estudiar la política. En la psicología hay un elemento que se llama condicionamiento operante, que es, o mejor dicho, para ponerlo más fácil, reforzador negativo. Una diferencia entre el castigo y el reforzador negativo. Yo voy a ir con una presión. Tú eres mi hijo y te estás portando mal y yo te voy a castigar. Pero si ese castigo no es lo suficientemente fuerte, yo voy a hacer que esa conducta desviada se incremente porque para ti no va a haber consecuencias. entonces yo refuerzo negativamente la conducta del individuo. En la política es exactamente igual, si no vamos a ver a Fidel Castro que murió en paz en su cama. Es decir, sí, me puedes poner los bloqueos que tú quieras, yo voy a buscar una vía, voy a secuestrar y voy a esclavizar a mi pueblo, hablando de Cuba. Y entonces lanzo a esclavos profesionales al mundo y cobro el dinero. Nadie me dice nada, no pasó nada. Claro. Ahora voy a llegar a acuerdos comerciales y políticos con Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Nadie me dijo nada, pues perfecto, yo sigo con mi conducta. Entonces, en Venezuela, igual, cuando se impuso el 19 de agosto del 2019 el bloqueo contra el régimen de Maduro, ¿qué hizo el régimen venezolano? Comenzó a recibir barcos iraníes, comenzó a recibir aviones rusos. ¿Quién les hizo algo? Entonces, si eso no ocurrió en la peor de las circunstancias para el régimen, exacto, ¿qué importa si Macron o qué importa si el Papa se van a sentar con esta gente? Claro, no va a servir para absolutamente nada. Lo cierto es que un poco lo que ayer ocurrió con este encuentro, que insisto fue fortuito, o no sé si lo buscaron, la verdad es que esto no lo podemos asegurar, pero bueno, pero se dio, sí, evidencia muchas cosas, y por eso es que estamos hablando de este tema. Evidencia mucho ese, ya digamos, reconocimiento, y reconocimiento hacia el régimen de Maduro, y por supuesto ellos lo saben, quiero decir, la administración de Maduro está al tanto de esto, y por eso es que son ellos los primeros que publican el video, de este video que sale a la luz pública, ¿no? Son ellos los primeros que lo publican porque dicen, mira, aquí estamos nosotros recibiendo el respaldo de Francia. Así es. Una estrategia política espléndida para el equipo de comunicación del régimen de Maduro, 20 puntos. Y que es así, hay que aprovechar, y es que siempre lo han hecho. Incluso con la propia oposición, van a reuniones secretas y son secretas de mentiras, son secretas hasta que le dé la gana al régimen. Exacto. Porque sacan su cartilla, mira, ¿qué están estos tipos reuniéndose con nosotros? Y otra vez destruyen a la oposición y a su credibilidad. Así que otra vez, esto es un juego de ajedrez, pero tal cual, un juego de ajedrez, y además el juego de ajedrez tiene por lo menos 5 fichas de ventaja de la mano pues, de Maduro y del régimen venezolano. Así es. Ojo, esto, Sergio, esto en Nicaragua se está viviendo exactamente igual. Y muy poco se está hablando de Nicaragua. Y en Venezuela igual. Entonces, pues mira, lo mejor que le puede pasar al régimen de Maduro, ¿qué es? Poner una cara de voluntad política para mejorar diplomáticamente su país, incluso invitó a Macron a Venezuela, Macron no le aceptó la invitación, yo no creo que pise Venezuela Macron, lo dudo, incluso el error táctico de Maduro de poner a Jorge Rodríguez a hablar con el presidente francés Emmanuel Macron, incluso no se vio de buena manera, digamos ya hablando desde el punto de vista diplomático, quitando las vísceras del dolor que tengo como venezolano, ¿no? Pero lo que puedo ver es que mientras que en Venezuela sigue, y siempre lo hemos dicho, ¿no? En ese mundo paralelo reconstruyéndose económicamente de las cenizas, a esta gente, bueno, le interesa ahora tratar de irse limpiando y suavizando un poco la política porque ya la fricción y la polarización política en Venezuela prácticamente está eliminada. Es una ventaja para el régimen, logró doblar las rodillas del pueblo venezolano porque, bueno, insisto, fracaso tras fracaso hizo que, ahí vamos a los condicionamientos que hablábamos, ¿no? Fracaso tras fracaso hizo que sencillamente nos desencantáramos de la política y que dejáramos ese perol, ese paquete, ese como coroto, como le decimos en Venezuela, del lado de quien lo tenga, y se acabó. Sí, sí. Bueno, Vladimir, hablando de recomposición política, hoy se está dando este proceso electoral aquí en Estados Unidos, estas elecciones de medio término, que como muchos deben saber, ya comenzaron hace algunas semanas con el voto por correo y la votación adelantada, pero bueno, ya hoy se definiría definitivamente lo que va a pasar con básicamente las elecciones legislativas, más allá de que hay elecciones locales en algunas partes del país. Pero sí, las elecciones legislativas todo parece indicar, Vladimir, que definitivamente el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, se van a teñir de rojo republicano, ¿no? Esto va a cambiar radicalmente. Sí, el escenario es interesante, lo que se está viviendo hoy, una votación histórica, y digo histórica porque es la primera votación de medio término que se da después del COVID, que es una pandemia totalmente inédita para el mundo y para los Estados Unidos. Una votación que, si vamos digamos, a la historia política de los Estados Unidos, normalmente el partido que gobierna pierde las elecciones de medio término. Esto ha ocurrido en prácticamente todas. Te puedo poner un ejemplo. De las últimas, si mal no recuerdo, 20 elecciones de medio término, solo 2 ha ganado el partido gobernante. O sea, que ya por estadística, y hablando de 50, 40 años de historia política, de cajón, la estadística dice que los republicanos podrían alzarse con una buena cantidad de votos. Ahora, pero en el marco de esto hay grandes temas que se están peleando, Sergio. Claro. Uno de ellos, y el más importante, el que más le duele al estadounidense, es el bolsillo, claro, es la economía, es la inflación y una recesión a puertas en medio de una de las peores subidas. Es la sexta, si mal no recuerdo, subida de tasas de interés la semana pasada, y esto ha disparado los precios una barbaridad. Este es el primer elemento. El segundo elemento, aparte de la inflación, tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, tiene que ver con la inmigración, por ejemplo, que es algo que para nosotros es muy delicado, pero que es cierto. Y lo vemos reflejado en situaciones tan desgraciadas como lo que ocurrió este fin de semana en Orlando con la detención de este delincuente. Entonces, ¿a dónde voy? De cara a la elección que se está llevando a cabo el día de hoy, que ya para las 7 de la noche hora este en los Estados Unidos, cierran las urnas y ya comenzaremos a conocer los resultados, se está jugando todo el Congreso de los Estados Unidos. El 100%. Se está jugando el 30% del Senado de los Estados Unidos, incluyendo escaños competidos por Marco Rubio y Val Demings, de Orlando, por cierto. También se está jugando una gobernación varias, pero entre ellas una determinante, la de Florida, donde está Charlie Crist y Ron DeSantis. Charlie Crist tiene una particularidad, fue republicano, fue gobernador republicano y ahora es demócrata. Entonces, una persona muy querida, muy respetada por el votante de Florida, y esto ha hecho que se acerque, que se achique esa brecha, aunque está por encima estadísticamente DeSantis. De pronto pudiéramos ver alguna sorpresa, no lo sabemos aún. Hasta el momento las tendencias indican que DeSantis podría ganar para el final del día. Entonces, bien interesante, porque además estas elecciones van a ser determinantes para el 2024, que son las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Se escogería el presidente número 47 de los Estados Unidos. ¿Por qué son determinantes? Porque si los republicanos se alzan con la mayoría en la Cámara Baja y la Cámara Alta, o sea, el Congreso y el Senado, ellos tendrían control total de la legislación en los Estados Unidos por el resto de los 2 años que quedan. Y esto le complicaría el escenario a la administración Biden, porque claro, el Ejecutivo y el Legislativo trabajan de la mano constantemente. Ahora, ¿pero entonces se acaba? No, es decir, Biden podría ganar una reelección, no estoy diciendo que se acaba, yo les acabo de decir que de 20 elecciones, 18 ha perdido el partido gobernante, y esto no significa que el partido gobernante vaya a perder a juro 2 años después la elección presidencial, claro, pero se le hace cuesta arriba el proceso para mantener a su masa política. Bueno, pero ya como viste, allí anunciaba Trump que el 15 de noviembre iba a hacer un anuncio, y me imagino que tiene, sí, que ver su lanzamiento con los candidatos. Aparentemente es el 14 de noviembre, y sí, ya incluso el The New York Times confirmó que se espera que ya para esa fecha haga el anuncio formal. Incluso, fíjate, es tan así que le costó mucho al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, que estuvo este fin de semana acá en Florida, le costó muchísimo darle el respaldo a DeSantis, digamos, abiertamente. Vimos, a diferencia de Marco Rubio, que lo invitó al meeting y él estuvo allí presente, el caso de DeSantis solamente se limitó a respaldarlo a través de imágenes y de una que otra palabra, porque DeSantis, a mi modo de ver, es el principal contendor que pudiera aguarle los sueños a Donald Trump. Sí. Hablando, por supuesto, para los que no conocen bien la política de Estados Unidos, del mismo partido. Ambos son republicanos, pero en este país esas primarias que uno mal conoce en países como Venezuela, aquí son totalmente distintas. Acá las primarias se juegan hasta el último momento y son prácticamente unas votaciones de voluntad tan fuertes y tan importantes como la propia elección. La vez pasada Donald Trump compitió contra 15 precandidatos presidenciales y se los llevó a todos por el medio. Nadie esperaba que Donald Trump pudiera siquiera pasar la precandidatura y terminó de presidente de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir ahora de cara al 2024. Así es, así es. Oye, muchas personas me preguntan por Brasil, Vladimir, insisto, yo... Gravísimo. No sé qué es lo que nuevo hay allí, es que al parecer hay un audio circulando de la salud de Lula, eso es falso, pero no sé qué nueva información. ¿Tienes alguna nueva información? Sí, este es el mejor ejemplo de lo que la desinformación causa. Este es el mejor ejemplo ilustrado. No hay pruebas, desafortunadamente para aquellos que apoyan a Bolsonaro, no hay pruebas que garanticen, que identifiquen, que determinen que hubo fraude electoral en Brasil. Claro. Pero Bolsonaro no solo tardó 2 días para salir, sino que al salir habló 2 minutos y no reconoció la victoria de Lula. Correcto. Entonces, después de esas 48 horas, a las 72 horas vuelve a salir a pedir que dejen de protestar y de trancar las vías, pero tampoco reconoce la victoria de Lula. Y ustedes conocen mi posición. Yo no estoy defendiendo al nuevo presidente electo, Lula da Silva. Estoy diciendo que en términos de estabilidad es muy delicado cuando un presidente saliente no reconoce o no sale de una vez a decir, mira, aquí están las pruebas, esto fue lo que pasó, el señor cometió fraude. Porque eso tampoco lo hizo Bolsonaro. Entonces, cuando hay desinformación, mejor dicho, cuando no hay información y no viene del primer mandatario, el caos lo estás generando tú, lo estás propiciando tú, y es lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Las protestas continúan en buena parte de las principales ciudades del país. Hay hechos de violencia, ya han logrado evacuar, quitar a estos camiones que estaban trancando las principales vías que comunican Sao Paulo con Río de Janeiro, pero hasta ahora la inestabilidad crece y detrás de la inestabilidad la polarización, que es lo que me preocupa más. Si aquellos que tienen miedo de que Lula pueda llegar a cometer, a ser un dictador como en Venezuela, porque esa es la duda que tienen, muchos analistas dicen, cuidado, porque el mejor ingrediente para generar un régimen totalitario es la polarización y la violencia política. En el tiempo en que Lula gobernó Brasil, esto no ocurrió, pero ahora sí está ocurriendo. Entonces, el escenario político y social de Brasil es totalmente distinto y vemos que se siguen crispando mucho más los ánimos, y esto va a hacer que haya choque entre fuerzas, y no estoy hablando de fuerzas gobernantes, estoy hablando entre pueblos, de uno de los países más poblados de nuestro continente, el segundo, el tercer país más poblado del continente, con más de 200 millones de habitantes. Así que es muy delicado lo que está pasando en Brasil, y a mi modo de ver, insisto, independientemente que usted o no esté de acuerdo con la victoria de Lula da Silva, la responsabilidad de lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, recae en la desinformación por parte del gobierno, la administración del presidente saliente, Bolsonaro. Sí, sí, efectivamente. Bolsonaro no ha sido, como quien dice, muy transparente. Quizás por eso se originan todo este tipo de comentarios y de rumores de la salud de Lula y de gran cantidad de comentarios que han surgido, sobre todo en las últimas semanas. Ayer escuchaba un audio donde hablaban, afirmaban, aseguraban que Lula había fallecido. Entonces tú dices, ya va, pero espérate, para poder corroborar eso, pues sencillamente abre cualquier página de Brasil y te das cuenta de que no es correcto, pero bueno. O por ejemplo, un rumor que salió ayer al aire fue, varios personas lo replicaron, era que habían detenido a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Superior Electoral de Brasil. Pero ¿por qué? Y es la gran pregunta, ¿por qué los rumores tienen tanto recall, tienen tanta fuerza? Bueno, porque, insisto, no hay información oficial. Sí. En Venezuela era exactamente igual, cuando no había información, los rumores salían, pero había de todo tipo de rumores. Entonces, otra vez, por eso es que es tan importante que los gobiernos estén bien acompañados en términos de comunicación, porque termina costándole vidas, dinero, retraso, destrucción, etcétera, etcétera, a los países, independientemente de lo que sea. Si hubo fraude, tendrán que determinar el fraude y tendrán que pagar los que tengan que pagar. Pero hasta el momento no hay ninguna prueba y vemos cuáles son las consecuencias que se dan cuando ocurre este tipo de episodios. Vladimir, concluyendo este contacto del día de hoy, bueno, hemos hablado varios temas, hemos tocado varios temas. Si tú hacías referencia a lo ocurrido esta semana en Orlando, de la detención de esta persona, de este joven venezolano, hijo de un ex diputado también venezolano de la oposición, William Barrientos, es información ya pública, corroborada. Esta persona fue detenida. Y al parecer, bueno, a mí lo que me impacta es que, yo te digo una cosa, Vladimir, yo sé que tienes mucha información, pero sabemos que, bueno, tú puedes cometer un delito aquí en este país por desconocimiento, o por, qué sé yo, porque te equivocaste, tal vez te comiste una luz, no sabías, ¿sabes? Son delitos que de repente uno como migrante, pero llegar al extremo de robarte identidad, del Social Security, una cosa tan delicada como es eso en este país, porque al parecer esta persona se dedicaba a ello. ¡Wow, hermano! Usted se está metiendo con fuego y por eso es que el FBI actúa en esta acción. Claro, y además por lo que se le imputa son cargos federales. Esto es gravísimo. Esta gente tenía meses, Sergio, investigando a este sospechoso, y no solamente a él, sino a toda la cadena de mando que hay. Ojo, cuidado con aquellos que están en Miami, porque estas mafias comenzaron más hacia el sur de Florida, y bueno, por supuesto han ido extendiendo sus tentáculos. Yo te lo voy a decir de esta manera. A ver. Delincuente hay en todas las nacionalidades. Yo quiero comenzar por aquí. Sí, claro. De cualquier nacionalidad. El asunto está en que cuando tocan la tuya, te duele más. Claro. Pero otra cosa importante es que uno sí tiene que tener la capacidad para poder criticar abiertamente, a viva voz, cuando uno de los tuyos está cometiendo este tipo de actos. Y esto no significa ni que eres xenofóbico, ni que quieres fomentar el odio contra tu raza. No, todo lo contrario. Y te lo digo, y se los digo a ustedes como inmigrante. Cuando te ven a ti criticando abiertamente algo que está haciendo mal a alguien que viene de tu propio país, pues más bien lo ven bien, separan aquella manzana podrida del resto, ¿no? Sí. Del árbol. Así que eso, quiero comenzar por acá, porque, Sergio, lo que sí es cierto es que él no es el único que está detrás de esto. No. Lo que sí es cierto es que hay grandes mafias venezolanas que controlan buena parte, y yo sé que más de uno va a levantarse, se va a disparar esto cuando comente lo que comente. En Amazon, por ejemplo, aquellos distribuidores de paquetería de Amazon, muchos de ellos tienen que pasar por mafias venezolanas que están siendo investigadas. ¿Quiénes son los que controlan quién entra, quién sale, quiénes están cobrando? Están cobrando, digamos, como mensualidades para permitir que tú estés o dejes de estar. Y esas mismas mafias comenzaron, insisto, al sur de Florida, con Uber, con Lyft, con Instacart, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Personas que no tienen documentos, los meten a trabajar, les montan un carro, les ponen papeles falsos, les cobran quién sabe cuántos porcentajes de lo que ganan estas pobres personas, que les dan una miseria y, bueno, van creando toda una mafia. Incluso en el caso de este sospechoso, Barrientos, se dice que también forma parte de una banda que roba convertidores catalíticos de los vehículos. Y esto es algo que ha estado ocurriendo también en el centro de la Florida, que lo conozco bien, lo que ocurre acá, no solamente en la Bahía de Tampa, sino también en el área de Orlando y Kissimmee. Así que, a mi modo de ver, qué bueno que ocurrió lo que ocurrió, qué bueno que, de ser declarado culpable, pague lo que tenga que pagar. Él no representa de ninguna manera el gentilicio del venezolano, que respeta las leyes, que quiere salir adelante, que quiere trabajar, no importa en lo que trabaje. Y nosotros tenemos, insisto, que aplaudir este tipo de acciones de las autoridades de Estados Unidos e invitarlos a que continúen, porque tienen que limpiar lo que pasa, por ejemplo, con el fentanilo. En el fentanilo no hay venezolanos metidos, pero hay muchísimos mexicanos. Y hemos visto cómo han traído acá a la Bahía de Tampa kilos de fentanilo que pueden matar 2.3, 2.5 millones de personas, los pocos kilos que ellos traen. Entonces, más allá de la nacionalidad, Hay que seguir atacando de fondo aquellas mafias que nos están dañando un país hermosísimo y que desgraciadamente se está viendo contaminado por gente que, bueno, viene con malas mañas y creen que aquí pueden hacer todo. Y para aquel que cree que puede burlarse de este país, créanme, la justicia en este país se cumple. No, y como tú bien decías hace rato, para que el FBI actuara de la manera en que actúa es porque ya viene investigando esto desde hace un buen tiempo. No es que mandaron a la DGCIM, no. O sea, es algo que ya tiene una investigación previa de varias semanas para llegar a esto que llegó. Claro, y meses. Esta gente, mira, y tú lo sabes bien, Sergio, yo he estado detrás de las operaciones, digamos, investigando las operaciones encubiertas que hacen condados como Polk y Hillsborough en contra de la prostitución infantil. Okay. Y es interesantísimo. Estos tipos pueden pasar 6 meses, un año conversando con pedófilos, conversando por teléfono, por mensaje, por redes falsas. Y esta gente van conversando y van agarrando y van agarrando. Y por eso es que tú ves, cada vez que yo saco un paquete especial para Noticias Tampa hoy, bueno, detuvieron a 300 personas por operaciones de pedofilia. Y uno dice, ¿de dónde salieron estas personas? Bueno, porque tienen meses investigándolo. Entonces, este es exactamente el mismo caso. Si una persona está cometiendo algún delito en este momento y dice, bueno, a mí nadie me ha tocado en los últimos meses, eso no quiere decir que no te vayan a tocar, y más cuando se trata de delitos federales como el que tú bien comentabas. Para los que no viven en Estados Unidos, el Social Security es un número que, con tener ese número en tus manos, tú puedes comprar lo que quieras, ¿sí? Dependiendo del crédito que tengas, por supuesto. Pero hay personas que les roban el Social Security, por eso hay que cuidarlo, no se lo puede dar a nadie, pero hay otros que se crean que son falsos para que uno pueda estar libremente por el país, es decir, con documentación falsa. Estás cometiendo uno de los peores delitos que se pueden cometer acá en Estados Unidos. Entonces, en conclusión, ¿es vergonzoso? Sí. ¿Duele que sea nuestra gente? Sí. Pero qué bueno que haya ocurrido, más allá de quién es el padre de este señor, que por cierto tampoco conozco a ese diputado, así que... Sí, yo tampoco. No, la verdad que ni idea. Pero más allá del señor, porque obviamente el que es delincuente y ya, no quiere decir que el resto de la familia lo sea. Claro, no estoy defendiendo a nadie. No estoy defendiendo a nadie, no tengo ni idea quién es este señor, pero a dónde voy es que qué bueno que ocurrió y ojalá y caiga toda la cadena que forma parte de esta banda que está dañando una barbarie, y es lo que ocurre. Cuando vemos un país, yo voy a este punto rápidamente. Algo que aprendí cuando llegué a este país es el valor de la palabra, de lo que tú dices como individuo. En este país... yo puedo cobrar un cheque, puedo agarrar un cheque de alguien que me conseguí en la calle y yo lo puedo cobrar. Uh-huh. Y no va a pasar nada a menos que esa persona haga una denuncia y se busque la información y descubran que yo lo hice. Ahora, ¿por qué lo puedo hacer? Por el valor de la palabra. Se supone que yo debo devolver el cheque. Se supone que yo debo ayudar al otro. Se supone que yo no debo falsificar documento de identificación porque estoy dañando mi entorno y el futuro de mis hijos. Entonces, en Estados Unidos, igual que el IRS, uno puede hacer lo que quiera con sus declaraciones de impuestos. Eso sí, si a ti te descubren que tú estafaste el IRS, agárrate que lo que te viene es joropo. Sí, señor. Lo que te viene es bueno. Entonces, el valor de la palabra es bellísimo en este país, pero la justicia también la es. Entonces, si ustedes viven en Estados Unidos, procuren siempre que su palabra sea respetada, porque después cuando comenzamos a perder la palabra, comenzamos a perder derechos. Y cierro con este ejemplo, y perdóname porque tú vives en Miami, Sergio, pero lo voy a decir como lo siento. Hace 5 o 6 años tuve que bajar unas cuantas semanas a trabajar a Miami y comencé a darme cuenta que en lugares como McDonald's, como Burger King, como Wendy's, tú no tenías los dispositivos para tú servirte tu refresco, como ocurre desde Fort Myers para arriba. Sí. O sea, que te servías lo que tú quisieras. Y yo comencé a ver qué estaba pasando. Ajá. Y fui a hablar porque decía, si usted quiere un refill, o que te sirvan de nuevo, anda al cajero. Y voy al cajero que era hispano. Y yo le digo, bueno, sírveme X, lo que sea, agua. Pero ¿por qué esto es así? Si yo nunca he visto... Porque la gente venía y se agarraba todo lo que les daba la gana y se iban. Ni siquiera eran clientes, era un desastre. Entonces, uno no se da cuenta que uno termina siendo un vivo bobo porque dañas los privilegios que tienes como ciudadano al querer hasta hacer cosas tan tontas como esas. Sí. Entonces, yo no voy a procurar abusar del sistema porque yo quiero que el sistema me siga dando mis privilegios. Ahora, claro, si quiero vivir en un chiquero donde ni siquiera me puedo tomar libremente una Coca-Cola en un McDonald's porque van a creer que me la voy a robar, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Y esto es un aprendizaje para los que vivimos en otros, los que venimos de otros países que estamos acostumbrados a la economía de supervivencia, ¿no? De, bueno, agárrese el que pueda y resolvamos como podamos. Entonces, otra vez, el vivo bobo, no podemos ser vivos bobos. Ese chico se dañó el futuro. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese chico va a pagar cárcel federal y lo más probable, obviamente si es declarado culpable, lo más probable es que cuando termine lo monten en un avioncito y tenga prohibición de por vida de ingresar a los Estados Unidos. Sí, tal cual. Vladimir, muchas gracias. Gracias por el contacto, gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes. Y bueno, nada, en principio pendientes de lo que va a ser este proceso electoral del día de hoy. Y hacia, como bien comentabas tú, después de las 6 de la noche ya tendremos información. Así es. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Que Dios te bendiga a todos ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo martes. A ti, hermano, a ti. Gracias. En contacto. Bye. Feliz día.